Saluda banda, ¿cómo están? Esta ocasión vamos a ver un recuento de lo más esperado para el 2020. Las nuevas motos que llegarán para deleitarnos. Empezamos con BMW Motorcycles. Y vamos a tener en México ya a BMW F900R. Aunque realmente ya lo tenemos desde algunos meses. Pero no en todas las concesionarias. Yo creo que para este 2020 ya vamos a tener la oportunidad de disfrutarlas. Asimismo la BMW S1000XR. Ya saben, como siempre, BMW avanzando y dándonos gratas sorpresas. También no se puede quedar atrás esa otra marca que es Ducati, una marca italiana que siempre con sus motores deportivos, con su estilizado figura de cada una de sus motos, siempre nos va a dar una grata sorpresa. Aquí estamos viendo la Ducati Multistrada 1200S Gran Turismo. Y no se puede quedar atrás también, ¿verdad? La Ducati Panigale B2, la moto deportiva por excelencia para todos aquellos muchachones que les gusta sentir la adrenalina del camino y tocar rodilla cada vez que salen a esas curvas de nuestro bellísimo México. Otra de las marcas que son icónicas que están en nuestro país es nada más Harley Davidson. Harley ahora se está renovando con sus nuevas motos que pueden ser doble propósito, como la Pan American Adversion 1200, que bueno, ya saben, por un precio pues no tan accesible pero característico de Harley, ya lo vamos a tener próximamente en Latinoamérica. Esperemos que este 2020 nos llegue a nuestra Ciudad de México. Y también tenemos a Harley que está incursionando en las motos que son eléctricas con Livewire, una moto que esperemos dé los resultados necesarios para poder tener, porque bueno, casi por 500 mil pesos se me hace un poquito elevado el costo, pero bueno, es cuestión de ver, probar y ver rendimiento. No dudo que es algo muy buena, es una buena marca. También este año nos van a sorprender gratamente los nipones con Honda, como siempre, Africa Twin, siempre nos va a dar lo mejor de lo mejor. Son motos para durar, ahora sí, como dicen en mi pueblo, para morir iguales. Ya saben, Africa Twin siempre es la más recomendada para poder hacer esos viajes de turismo o touring y poder entrar ahí a hacer un poco de cross. No nada más touring, sino con esta moto podemos hacer cualquier cosa que se nos presente en el camino y superar cualquier reto. Y bueno, Marc Márquez nos presentó este año a la Honda Fireblade CBR 1000RR-R Super Sport. Vamos a disfrutar un poco aquí de lo que el video promocional de Honda nos dejó. Y dejemos a Marc Márquez que nos diga cómo se siente esta moto. Como siempre, disfrutamos las carreras de Marc Márquez. Bueno, ante este campeón no hay palabras, lo más decente es callarse y disfrutar el manejo suave que hace este gran campeón del MotoGP o Moto Gran Premio. You can ride in an easy way because it's so handling and the engine is very smooth. When you want to ride in a circuit, you can use all the torque, all the horsepower. For who love motorbikes. Thank you. You're welcome. Bueno, vamos a checar la siguiente moto. Esta ocasión es otra japonesa que es Kawasaki. Y Kawasaki está introduciendo la ZH2, ya saben, de la familia de las Zetas.
En cuanto a motor, pues un muy buen motor, buena potencia, buena maniobrabilidad que tiene como siempre Kawasaki con su icónico color verde. Recuerda que el que no quiere verde, bueno, lo puede comprar en color blanco o color rojo. Estas motos, saben, son una pasión, aunque también el costo no es tan elevado, así se nos hace accesible. Y bueno, también no nos puede faltar la nueva Kawasaki Ninja 650, hermanita de la Ninja 1000. Ahora Kawasaki nos está dando la oportunidad a los mortales de poder acceder a la hermana menor de la Ninja 1000. ¿Cuántos y cuántos de nosotros hemos soñado con tener una 1000? Muchos, ¿verdad? Es una moto espléndida, buenísima. Y bueno, ahorita con una 650 para la ciudad o para rodadas, está más que perfecta para salir allá a los lugares que conocemos de nuestro queridísimo México. Es que a disfrutar Ninja Kawasaki 650. Bueno, ahora tenemos KTM. KTM, bueno, esta firma está dando pasos agigantados en sus motos y ahora con la KTM 890 Duke R, pues no se queda atrás. Aquí el único problemita que siempre veo a las KTM es poquito la altura. Como que para mí, yo mido un 80, estando un poquito chaparritas, pero bueno, eso es para mí, ¿va? A lo mejor para algún otro está perfecto. Pero bueno, KTM no nada más se puso bello con las 890, sino que también nos va a regalar con su hermana mayor una gran sorpresa, que es la Super Duke 1290R. Bueno, esta KTM 1290 Super Duke R, pues como siempre, gran potencia, gran maniobrabilidad. Le pusieron algunas mejoras en cuanto a tablero, aerodinámica, frenos, etcétera. Entonces, esperemos ya en este 2020 tener la posibilidad de que llegue a Latinoamérica y esté ya en nuestras tiendas en México, KTM, para poder adquirir esta motocicleta. Todos aquellos que son amantes de la velocidad y de la adrenalina, pues ahora es cuando, muchachos. Así que a disfrutar de su KTM, ese color naranja que es inconfundible. Y bueno, chavos, pues eso es todo. Les agradezco. Sigan viendo, compartan, like y nos vemos. Adiós.